en el menor tiempo posible. Muy bien, ahora les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer o cómo va a ser la dinámica del día de hoy. Muy bien, van a ser 4 ejercicios simples, ya, fáciles. Ustedes se los van a grabar rapidísimo, no queremos que sea algo complicado y que ustedes tengan que recordar o ver ahí en su celular o en su tablet o en la compu qué es lo que sigue, ya, sino que va a ser una rutina facilísima. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esos 4 ejercicios, bueno, vamos a comenzar con cierto número de repeticiones y vamos a ir descendiendo las repeticiones a medida que vamos avanzando. Pero como es un reto, la intención de esto es que no nos detengamos durante la ejecución de todos los ejercicios hasta que finalicemos con la menor cantidad posible de repeticiones. Al finalizar es un set nada más, ¿sí? Ahí vamos a un set. Después lo vamos a volver a repetir, pero como la intensidad que estamos manejando va a ser muy alta, entonces vamos a tener un tiempo prudencial ahí para que podamos recuperar y que podamos estar listos para el segundo circuito, que va a ser lo mismo. Y como les dije, el reto acá es vencerse a ustedes mismos y tratar de trabajar esos mismos 2 sets o 3 sets, si ustedes quieren, o 4 sets. Ya solo se toman el tiempo y en el menor tiempo posible lo van a hacer mañana y también lo van a hacer el domingo. La intención de eso es estar viernes, sábado y domingo activados con este mismo reto si ustedes lo desean, y lo pueden postear ahí en la donde va a quedar el video grabado, ya sea en Facebook, Instagram o YouTube. Pueden dejar ahí su comentario, pueden decir bueno, yo lo hice tanto el sábado, lo hice tanto y el domingo lo hice en tanto. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un hashtag. Vamos a utilizar el reto Marvin y en base a eso, pues nos vamos a poner ahí el tiempo en lo que hicimos los 2, 3 o 4 sets. Es selección de ustedes, por eso es un reto muy fácil. Así que vamos a comenzar con un breve calentamiento y después poco a poco pues yo les voy a ir explicando. Es un reto muy fácil, no nos va a llevar mucho tiempo de trabajo, pero la intensidad con que vamos a trabajar va a ser súper, súper intensa. Obviamente al trabajar un poquito más intenso, pues la quema calórica va a ser más alta. Y recuerden, como consejo, tener siempre su pechón de agua ahí a la par, su toalla, para poder hidratarse, siempre manteniéndose antes, durante y después de cada entrenamiento, mantenerse hidratados y tratar de que nuestra intensidad, nuestra frecuencia cardíaca no se eleve mucho y que trabajemos más o menos entre un 80% de nuestra capacidad para no comprometer nuestro sistema inmunológico a que pueda bajar. Sí, siempre mantenernos firmes, activados, y eso nos va a mantener súper, súper bien saludables. Bien, comenzamos con un poquito de calentamiento. Vamos a hacer calentamiento y yo les voy a ir indicando que vamos a trabajar. Bien, comenzamos con círculos al frente. Vamos a trabajar círculos al frente. Eso es, muy bien. Tratando de activar esos músculos. Ahora vamos hacia atrás. Excelente, buenísimo. Ahí estamos. Muy bien, abramos esos brazos. Abre y cierre hasta atrás. Tratemos de que se expanda nuestro pectoral y que nuestros hombros tengan movimiento. Bien, buenísimo. Ahora vamos con esos brazos hacia atrás. Nada más que ahora arriba y abajo. Uno derecho, uno izquierdo. Eso, tratando de que sea hasta atrás el movimiento. Muy bien, ya trabajamos un poquito la parte superior. Vamos con la parte media y vamos a girar una vez a cada lado, ¿ok? Bien, buenísimo. Eso es. Bien. Excelente. Muy bien, vamos con las piernas ahora y vamos a trabajar squat. Abajo, arriba. Recuerden que ahorita solo estamos calentando un poquito. Abajo, eso es. Muy bien, vamos con los lunges. Derecha, izquierda. Hacia atrás, muy bien. Vamos a dar ese paso hacia atrás. Buenísimo. Eso. Muy bien. Trotemos en el mismo lugar. Vamos a subir un poquito la frecuencia cardíaca. Eso. Muy bien. Buenísimo. Hagamos jumping jacks. Eso. Muy bien. Sube los talones atrás. Si puede, toque los talones.
with the bitches, I'm invincible. Diamond said invisible. Yes. I ain't been a Jew. Excelente. Muy bien. Vamos a estirar un poco. Brazo al frente. Estiramos un poquito. Que nuestros músculos estén preparados para el trabajo intenso que se viene a continuación. Eso. Muy bien. Salemos nuestro codo atrás. Cambiamos. Bitches wanna know if I'm single, tell her yes sir. And I see you dance on the gram, tell her shake some. Extienda su brazo adelante y jale su mano hacia abajo. Los dedos hacia abajo, manteniendo el brazo recto en esta posición. Cambiamos. Eso. Muy bien. Manos atrás de la cadera. Jalemos los codos hacia atrás. Muy bien. Toquemos la punta del pie adelante, manteniendo la pierna recta. Cambiamos de pierna. Muy bien, vamos arriba, la pierna atrás. Equilibrio, fuerza. Muy bien, cambiamos de pierna. Eso. Muy bien. Excelente. Bueno, comenzamos con el reto entonces. Los ejercicios que vamos a trabajar son fáciles. Ahí se recuerdan. Primero, los squats. Segundo, push-ups. Tercero, lunges. Y cuarto, jumping jacks. Así de fácil. Tenemos sentadilla, los squats. Tenemos los push-ups, lunges, desplantes y los jumping jacks, los payasitos. Muy bien. Facilísimo. Comenzamos con 10 repeticiones de cada uno de los ejercicios. Al terminar 10 repeticiones, regreso al primer ejercicio y ahora son 9. 9 sentadillas, ¿ya? Y así sucesivamente. Después 8, después 7, 6, 5, 4, 3, 2, hasta que lleguemos a una repetición por cada ejercicio. Ahí terminamos el primer set. Entonces, comenzamos. Vamos a poner el cronómetro porque hay que llevar el tiempo de ejecución de un set completo, ¿ok? Y tratar de ir venciendo ese tiempo. 3, 2, 1. Muy bien, vamos con los squats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, ahora vamos con los push-up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Excelente! Vamos con los lunges. Hacia atrás el paso. Largo el paso. Bajamos y flexionamos las dos piernas. 3, 4, 5, 6, 7. Eso. 8, 9 y que sigue. Vamos con los jumping jacks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, vamos con 9 ahora. 9 squats. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos con 9 push-ups. Los que no lo puedan hacer completo, lo pueden hacer con las rodillas. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos con los desplantes ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 jumping jacks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Comenzamos con 8 ahora. 8 squats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 push-up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos con los desplantes. 1, 8 repeticiones. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8 jumping jacks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos con 7. Squats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 push-up ahora. Vamos abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buenísimo. Desplante. 7 repeticiones. 1, 2, 3, 4. Eso. 5, 6, 7. 7 jumping jacks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos con 6 squat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 push-up. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desplantes. 6. Vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumping jacks. 1, 3, 4, 5, 6. 5 squats. 1, vamos a la mitad de ese. 2, 3, 4, 5 push-ups. 2, 3, 4, 5. 5 desplantes. 1, tenso. 2, 3, 4. 5 jumping jacks. 5, 4 squats. 1, 2, 3, 4, 4 push-up. 1, 2, 3, 4, 4 desplantes. 1, 2, 3, 4 jumping jacks. 1, 2, 3, 4, 3 squats. 1, 2, 3 push-up. 1, 2, 3. 3 desplantes. Vámonos. 1, 2, 3. 3 jumping. 1, 2, 3. 2 squats. 1, 2. 2 push-up. 1, 2. Desplante 2. Vámonos. 1, 2. 2 jumping jack. Llegamos al final. 1, 1, 1. 1, 1. Desplante. 1. Y terminamos. Muy bien. A ver. Stop al cronómetro. Apuntemos ahí cuánto tiempo hicimos. Y tenemos ahorita. Ahí estamos. Tenemos minuto y medio para recuperarnos. ¿Les parece? Pueden hidratarse. Su pachoncito de agua. Su toallita. Y respiremos profundo y largo. Tratemos de recuperarnos, que llegamos a una buena zona aeróbica, donde estamos quemando bastante grasa, estamos quemando calorías. Bien, amigos, gracias a los que me están acompañando ahí a cumplir este reto. A los que llegaron un poquito tarde, les explico qué es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo 4 ejercicios, y esos 4 ejercicios comenzamos con 10 repeticiones cada ejercicio. De ahí 9 repeticiones cada ejercicio. De ahí 8, 7. Así vamos bajando hasta llegar a 1. Tomamos el tiempo, cuánto lo hacemos, y eso lo vamos a sumar según los sets que vamos a trabajar. Si tú trabajas 4 sets, pues tomas tiempo y sumas los 4 tiempos de los 4 sets. Y haces la sumatoria a ver cuántos minutos se llevó. ¿Ya? Si haces 3, lo mismo. Suma los 3 tiempos y saca su promedio ahí de los 3 tiempos, el total. ¿Ya? Si hacemos 2, hacemos 1 nada más, según la intensidad con que queramos trabajar. Los que trabajen más intenso pueden meterle un poquito más. 5, 6 sets. Muy bien. Creo que ya nos vamos recuperando. Preparados. Tenemos 30 segundos. Hidratémonos bien. Buenísimo. ¿Están preparados para el otro set? Sí.
A ver, pues, acompáñeme al siguiente set. Ya está, ya calentamos. Este set fue nada más de calentamiento. Ahora pues le vamos a meter un poquito más, ¿ok? A medida que vayamos avanzando, vamos a ir metiéndole un poquito más de intensidad y los músculos están más agotados. Tratemos lo más que se pueda hacer con una buena técnica los ejercicios para que tengamos buenos resultados. Muy bien, obviamente como les dije, el trabajo poco a poco va a ser más cansado y más intenso. Tenemos que aguantar, es un reto. Miremos cuánto tiempo vamos a hacer en los sets que vamos a trabajar hoy, sean 2, 3, 4, 5, 6 sets. Tomemos el tiempo y mañana lo tenemos que mejorar. Ese es el reto. ¿Preparados? Comenzamos con 10 repeticiones con squat. 3, 2, 1, ahora. Vámonos, ¿ves? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 push-up. Vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lunges. 1, 2, 3, 4, vamos. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumping jack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos con 9 squats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 push-up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 desplantes. 1, 2, 3, 4, hasta atrás. 5, 6, 7, 8, 9 jumping jacks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 squat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 push-up. Vamos abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 desplantes. Vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jumping jacks. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 squats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 push-ups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso es. Vamos, son 7. 7 desplantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jumping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 squat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 push-up. 7 desplantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jumping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 sentadillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 push-up. 3, 4, 5, 6. 6 desplantes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 jumping jack. 1, 2, 3, 5, 6. 5 ahora. 5 es 4. 2, 3, 4, 5. 5 push-up.
2, 3, 4, 5. 5 desplantes. Vámonos. 1, 2, 3, 4, 5 jumping jacks. 1, 2, 3, 4, 5. 4 squat. 1, 2, 3, 4. 4 push up. 1, 2, 3, 4. 4 desplantes. 1, 2, 3, 4. Muy bien, 3. Siguiente, ahora 1, 2, 3, 4. 3 sentadillas. 1, 2, 3. 3 push up. 1, 2, 3. 3 desplantes. Vámonos. 1, 2, 3. 3 jumping jack. 1, 2, 3, 2 squat, 1, 2 push up, 1, 2, 2 desplantes, eso, y 2 jumping jacks, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, a la izquierda, 1, eso, y 1, stop. Muy bien, ya tenemos el tiempo del segundo set. Apuntémoslo. Y si vamos a hacer nada más dos sets, lo sumamos y ahí terminó. Y mañana tenemos que mejorar el tiempo. Muy bien, vamos a hacer nada más dos sets para que usted en casa vaya y haga 3, 4 o 5 sets, ¿ok? Ese es el reto del día de hoy. Nada más ahora. Esperamos bajar un poquito. Que tenemos que bajar nuestro ritmo. Lo subimos bastante. El segundo set se termina un poquito más alto que el anterior. El primero. El tercero más alto que el segundo. Y así sucesivamente. Tenemos que ir moderando la intensidad para aguantar los sets que estemos programados para trabajar y tratar de recuperarnos lo mejor posible. Hidrátese, descanse lo prudente ahí para que usted esté bien recuperado y vaya apuntando sus tiempos. Bien, hoy la dinámica es esa. Ahorita yo hice dos sets con ustedes. En casa, si ustedes quieren, hagan 3 o 4. Vamos a sumar los tiempos y esos tiempos nos va a dar un total del día de hoy. Ese total de tiempo lo tenemos que vencer el día de mañana. Y ese tiempo lo tenemos que vencer el día domingo. Si quieren ustedes, es una dinámica que yo les propongo. Que el día de hoy, posteen ahí cuánto tiempo hicieron usando el hashtag MarvinReto. O Reto Marvin. Vamos a poner mejor el Reto Marvin. Y ponen su tiempo. Ahí vamos a ver quién es el que hace mejor tiempo en tanto set. ¿Ya? Los que hagan 2, pues con los que se comparan con los que hicieron 2. Los que hagan 3 set, pues se comparan con los que hicieron 3 set. Los que hagan más, así nos vamos a ir comparando. A ver cuánto tiempo hacemos. Ese es el reto que les propongo para el fin de semana. Viernes ya trabajamos. Si quieren ustedes pueden continuar. Sábado le aumentamos el tiempo, le metemos un poquito más para mejorar nuestro tiempo. Y domingo le metemos un poquito más para mejorar ese tiempo que hicimos. Bien, así que espero sus comentarios, a ver qué, cuánto es el tiempo que ustedes trabajan. Vamos a terminar, relajarnos un poco, ya bajamos la frecuencia cardíaca. Ahora vamos a terminar moviéndonos un poco, suavecito, respirando. Eso es. Vamos hacia atrás. Eso es. Muy bien. Abra. Eso. Buenísimo. Ahí estamos. Excelente. Rotación de hombros. Excelente. Vamos a girar cintura de lado a lado. Muy bien. Vamos a jalar la pierna atrás. Cambiamos. Buenísimo. Tocamos punta de pie sin doblar las rodillas. Abra sus brazos. Eso es. Muy bien. Amigos y amigas, ese es el reto para el fin de semana. Tenemos 3 días para completar ese reto. Y tenemos 3 días para poder hacer
y vencer nuestro reto. Hoy hicimos cierto tiempo en tantos sets. Los que siguieron haciendo el tercer set o van a hacer un cuarto, un quinto set, buenísimo, apunten su tiempo y ese tiempo lo tenemos que mejorar el día de mañana. Si quieren ustedes pueden postear ahí en cada publicación, pues se va a tomar el tiempo ahí para comparar los tiempos de todos los que hicieron, según los sets que hicieron, y a ver quién es el mejor tiempo. ¿Les parece? Muy bien. Reto Marvin, así que hashtag Reto Marvin, espero ahí sus comentarios. Fue un placer estar el día de hoy con ustedes con ese reto. Estén siempre atentos ahí porque tenemos más clases, novedades ahí para disfrutar con ustedes estando en casita. Disfrútensela, pásensela bien y recuerden, no hay excusa para no hacer ejercicio en casa. Así que nos vemos a la próxima, fue un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima.